Y es que las autoridades meteorológicas del país lanzaron una alerta sobre el ciclón que llegaría a nuestro país y se convertiría en huracán que tocaría la isla de San Andrés. Para conocer un poco más los detalles de este fenómeno, lo que significa, hemos invitado a esta hora al capitán de fragata José Díaz. Él es director del Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe. Gracias por acompañarnos, directora, a esta hora. Muy buenas tardes. Buenas tardes para todos y a todas las televidentes. Bueno, como primera recomendación o primera pregunta, ¿cuáles son esas recomendaciones que en este momento se le está haciendo a la gente? ¿Por qué? Porque es que estamos en una época importante en temas de turismo. Muchos están de vacaciones de mitad de año y se presenta esta situación. ¿Cuáles son las recomendaciones? Bueno, mira, antes de emitir recomendaciones, porque los escuchaba, es importante contextualizar que lo que viene sucediendo es una onda tropical con potencial ciclónico que muy seguramente en las próximas horas se va a convertir en tormenta tropical. Pero es importante indicar que los pronósticos actualizados y el monitoreo que estamos haciendo desde la Dirección General Marítima y también en colaboración con otras entidades, como por ejemplo el Centro Nacional de Huracanes de la NOAA, indica hasta el momento que no va a tener categoría de huracán, se mantendría solamente en tormenta tropical. No obstante, a raíz de esto se van a generar intensas precipitaciones, un aumento en el oleaje significativo en nuestra cuenca Caribe y ráfagas de viento, especialmente en los departamentos de La Guajira y Magdalena, con una afectación menor también en los departamentos de Atlántico y Bolívar. Aquí voy con las recomendaciones. La primera de ellas es atender las recomendaciones de las entidades oficiales. Nosotros desde la Dirección General Marítima contamos con varias capitanías de puerto en el Caribe colombiano y lo que les pedimos a la comunidad en general es mantener sus precauciones personales y atender las recomendaciones de nuestros capitanes de puerto que trabajan de la mano con nuestros comités locales y departamentales de gestión del riesgo. Por eso es importante indicar que todas estas actividades que se desarrollen en Costa del Mar sean validadas y atendiendo las recomendaciones que se emitan desde las autoridades locales y regionales. Director, gracias. Yo empiezo precisamente por las recomendaciones porque, por ejemplo, se generó una cadena de WhatsApp que la gente empezó a creer sobre una alerta y la gente empezó a preocuparse. Usted sabe que a veces estas cadenas de WhatsApp lo que generan es miedo, es pánico, y por eso quería que habláramos de las recomendaciones como primera instancia. Pero ya avanzando en este tema, explíquenos exactamente qué es lo que está pasando. ¿Un ciclón tropical se convierte o no? ¿Hay posibilidad que se vuelva o no un huracán? Y le pido amablemente que nos ayude nuevamente con el celular para que tengamos el plano suyo. Perfecto. Cuéntenos, ¿qué es lo que está pasando y se convierte o no en huracán? Miren, en este momento hay una onda tropical con potencial ciclónico que está transitando sobre las costas venezolanas. Se estima que para las horas finalizando la tarde o noche ingrese a territorio colombiano a través de la península de La Guajira. Sí. Entonces, aquí lo que tenemos es, los pronósticos nos indican que podría convertirse en tormenta tropical, pero en este momento, dentro de su trayectoria, no tiene previsto convertirse en huracán. Aquí hay una diferencia importante entre potencial ciclónico, tormenta tropical y huracán, y es el fenómeno de la intensidad de los vientos, especialmente dentro de la escala Saffir-Simpson para el tema de categoría de huracanes. Eso no implica que, a pesar de que no se convierta en huracán, no implica que no se adopten las medidas necesarias de precaución y las medidas de riesgo de las autoridades y la comunidad en general para evitar una afectación a la vida humana en el mar y en las zonas costeras. Por eso es importante hacer esta diferenciación. Bueno, al respecto entonces, aclaremos primero que todo y para desmentir precisamente esos audios que circulan y las noticias falsas, capitán, no es cierto que llegue un huracán a la ciudad. Eso entonces, confirmado a esta hora a través de este espacio, no es cierto. No es cierto. Ahí lo que le pido a la gente es no hay pánico. Se generan unas recomendaciones y atender la información oficial que emiten las autoridades locales, regionales y nacionales. El evento tiene una injerencia directa en la costa caribe colombiana, pero no se convierte en huracán y no ha sido clasificado aún como tormenta tropical. Ni se tiene estimado, de acuerdo a los pronósticos, que se convierta en huracán en las próximas horas. Entonces, es importante hacer esta diferenciación. Lo que se prevé es un aumento para, por ejemplo, para las costas del departamento de Bolívar y Atlántico, se prevé un aumento en la intensidad de las precipitaciones. Vamos a tener inclusive aumentos de las ráfagas de viento y un aumento significativo en la altura del oleaje.
pero no quiere decir esto que sea huracán, hay que tomar unas prevenciones y precauciones. Quizás sí vamos a tener una mayor afectación en los departamentos de La Guajira y Magdalena, porque podemos encontrar vientos sostenidos mayores a 50 kilómetros por hora, pero no indica que se convierta en huracán. Por favor, un llamado a la comunidad en general, que no hay que generar unos pánicos, hay que generarles unas atenciones y unas precauciones, que es muy distinto. Bueno, precisamente, hablando de no caer en el pánico, tampoco hay que caer en la laxitud de no estar atentos. Hay medidas que se han emitido, como por ejemplo, lo decíamos al principio, el turismo, tener muy en cuenta, se ha cancelado o se ha suspendido las actividades de pesca. ¿Cuáles son esas recomendaciones que se están haciendo basadas en la cautela, en la precaución y en que sí se va a presentar esta tormenta tropical, con lo que usted ya había hablado, algunos aumentos de la intensidad de las precipitaciones, entre otros fenómenos? Bueno, mira, a través de nuestras capitanías de puerto en cada una de sus jurisdicciones están emitiendo avisos y restricciones a la navegación de embarcaciones menores, teniendo en cuenta que el alto oleaje y las ráfagas de viento pueden generar riesgos inminentes a la seguridad de la vida humana en el mar. Entonces, para el caso particular de cada una de nuestras jurisdicciones, se generan unas restricciones, también unas recomendaciones como cuáles. Por ejemplo, para el caso del departamento de La Guajira y Magdalena, junto con los comités locales de prevención de riesgo de desastres, también se emiten unas restricciones e inclusive prohibiciones para el uso de bañistas en nuestras playas. Pero esto va de la mano y articulado con las autoridades locales y nuestros capitanes de puerto. Bueno, pues vamos a estar entonces muy pendientes, capitán, de estas recomendaciones. Rápidamente le pregunto entonces, ¿qué departamentos y qué zonas están en alerta? ¿Cuál es el tipo de alerta que hay actualmente? Y si hay alguna posibilidad ya a esta hora de la entrevista de saber si en horas de la tarde se puede complicar o no la situación. Pues no tanto de complicación, se prevé lo que les mencioné anteriormente. En este momento estamos en nivel de alerta de acuerdo al ciclón, del protocolo nacional de alerta por ciclones tropicales. Las mayores afectaciones se pueden dar sobre los departamentos de La Guajira y Magdalena, y precauciones en los departamentos del Atlántico Bolívar, como ya les mencioné. ¿Hay alguna repercusión en el fenómeno, antes de ir con Lewis, hay alguna repercusión en el fenómeno de las lluvias hacia el interior del país? ¿Esto puede afectar que se aumenten las precipitaciones? Mire, las precipitaciones que se vienen dando, sobre todo en la zona marítima, obedecen una vaguada monzónica ajena a este tema de las ondas tropicales. Lo que pasa es que sí se van a intensificar, porque se van a encontrar dos sistemas y se van a intensificar, como tenemos el sistema saturado de humedad, se van a intensificar esas precipitaciones, esta vez con ocasión a la tormenta tropical, una vez se siga acercando a las costas colombianas. Bueno, capitán, muchísimas gracias por su tiempo, por aclararnos todas estas dudas. Muy seguramente estamos atentos y me están pidiendo a esta hora que se mantenga con nosotros precisamente para seguir. Entonces vamos a abusar un poquito más de su agenda y de su tiempo para continuar hablando. Mientras tanto, lo invito a que veamos lo que está pasando en la costa caribe. Precisamente allí está Lewis Forés, porque una tormenta tropical que se está formando en el Caribe colombiano, pues tiene en alerta a las autoridades, y de eso es que estamos hablando a esta hora, especialmente en San Andrés y Providencia. Lewis Forés, desde Barranquilla, nos cuenta los detalles. Muy buenas tardes, Lewis, ¿y desde cuándo se comenzará a sentir en la costa, según la información recopilada por usted? Gracias, muy buenas tardes para usted y todos nuestros televidentes. Pues mire, se comenzará a sentir desde esta misma tarde, según han dicho las autoridades. Estamos hablando de una tormenta tropical que afectaría inicialmente pues las costas de Venezuela y se desplazaría hacia el litoral Caribe, afectando inicialmente a La Guajira, sigue Magdalena, Cesar y luego el Atlántico, finalizando en Bolívar pues esta afectación. Lo que han dicho las autoridades hasta el momento es que se sentirán fuertes tormentas eléctricas y además un vendaval que pues será acompañado de fuertes vientos. Por esto la comunidad ha sido llamada a la prevención, a que amarren sus tejas, sus techos bien amarrados y que no haya ningún objeto que el viento pueda levantar o pueda llevarse y pueda afectar a la comunidad. En alerta máxima, así se encuentran las autoridades en el Caribe colombiano ante el anuncio de la formación de una tormenta tropical que afectará inicialmente a 6 departamentos de la costa norte colombiana. El Servicio Meteorológico Marítimo de la Dirección General Marítima ha estado haciendo seguimiento a una tormenta tropical, un fenómeno con un potencial ciclónico, el cual está haciendo tránsito desde la madrugada del día de hoy por la costa norte de Venezuela, y se espera que continúe su desplazamiento hacia el oeste
transitando en la tarde-noche del día de hoy, del día de mañana, por la costa Caribe, particularmente el departamento de La Guajira. Las ciudades ubicadas a orillas del mar Caribe están implementando planes de contingencia ante fuertes vientos y tormentas eléctricas. ¿Qué esperamos? Pues un incremento en las lluvias que están también conectadas con el tránsito de la zona de convergencia intertropical para esta época del año. Adicionalmente, el tránsito de este fenómeno llevará también al aumento de los vientos y posiblemente también como consecuencia de este aumento de los vientos, el aumento del oleaje. En Barranquilla, las autoridades dieron las recomendaciones a la comunidad. Asegurar nuestros techos, ventanas, todo elemento que por fuertes vientos pueda sufrir colapso, prepararnos para esta temporada colocándole sus ganchos, sus amarres, haciendo los cambios y mantenimientos que sean necesarios. Se espera que en las próximas horas el embate de este fenómeno atmosférico tome mayor fuerza, especialmente en el archipiélago de San Andrés y Providencia. En Barranquilla hay 70% de probabilidades de lluvia después de las 3 de la tarde. Estaremos muy pendientes, por supuesto, de llevarles a ustedes toda la información en cuanto a la formación de esta tormenta tropical de la que tanto se habla en el Caribe colombiano. Es la información que estamos originando desde Barranquilla. Lewis Forest, Cable Noticias. Lewis, muchísimas gracias por ese reporte que nos entrega. Capitán, rápidamente, sobre lo que nos contaba Lewis desde Barranquilla, la recomendación, y usted bien lo había dicho, sobre el aumento de la intensidad, por ejemplo, de los vientos. ¿Qué está pasando exactamente en San Andrés? ¿Cuál es la situación y cuál es la alerta que se emite para los pescadores? Bueno, para el tema, no solamente de los pescadores, para el tema de todo el tránsito de embarcaciones menores se restringe. Los capitanes de puerto ordenan en cada una de sus jurisdicciones la restricción de embarcaciones menores porque aquí se evidencia un riesgo inminente de la seguridad de la vida humana en el mar por el aumento de la altura del oleaje y por lo menos por las ráfagas de viento. Para nuestro departamento archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se prevé que el incremento de los vientos se genere a partir de las siguientes 48 horas por el tránsito de esta onda tropical, que como ya lo mencioné, pues en las próximas horas se puede convertir en tormenta tropical. No obstante, hay que indicar que a pesar de estas restricciones, dentro de la zona costera se pueden generar afectaciones si no se toman medidas de precaución. Más allá de que el fenómeno se convierta en un huracán, que lo que tenemos estimado, como ya lo mencioné, es que no se va a convertir en huracán, si se generen precauciones desde cada una de las viviendas, desde cada una de las autoridades locales, en general para proteger la vida humana en las zonas costeras y en el mar. Bueno, pues capitán, nos quedamos con esa importante conclusión que creo que es la base de esta entrevista. No se va a convertir en huracán, no hay que creer esas cadenas falsas, según lo que se tiene a esta hora reporte, pero no hay que desestimar las indicaciones que hacen las autoridades y sí hay que estar atentos, por supuesto, a lo que viene pasando en las próximas horas, tomar las precauciones respectivas. Capitán de Fragata José Díaz, director del Centro de Investigaciones, muchísimas gracias por acompañarnos a esta hora. Gracias a ustedes, un saludo y feliz día.